Muy buenas. Bueno, soy José Tola, representante de la escuela por la zona norte de España y Portugal. Y estamos aquí hoy estudiando algunas de las tradiciones que tienen que ver con la parte más cultural, con esa parte antropológica, viendo estudios de un poco de el cómo se hacían las cosas, el porqué de las cosas, dentro de los estudios de Chu Sisen que venimos estudiando últimamente. En concreto, vamos a hablar sobre un sue que es Jin Mu Kaku Sue. Jin sería de persona, Mu sería de vacío, Kaku sería de colgar o colgado, y Sue, como hemos visto en otras ocasiones, viene de colección de ilustraciones o colección. En concreto, vamos a hablar sobre un aspecto que se trata sobre las formas de apresamiento con cuerdas que tenían los Sisen. En este caso, veremos una forma en la que ellos se servían para utilizarse para evitar esas formas en las cuales a ellos intentaban apresar del mismo modo. Por ejemplo, cuando la gente que ellos habían apresado conseguía escapar y pasaba sus conocimientos a los samuráis o enemigos que tenían. Entonces, para ello, vamos a contar con Sancho Ruiz Nogueira, presidente de la ABS, y el cual vamos a comenzar a proceder, a realizar esas formas de intento de apresamiento para que él pueda mostrarnos la forma en la cual los Sisen procedían. Muchas gracias, José. Como vemos, una forma típica que solían utilizar los Sisen era obligaban al prisionero a sentarse en la posición en la que vemos, con los brazos atrás y piernas estiradas para proceder a cargar. En este caso comenzaremos intentando aprisionar sus brazos. Estas formas que vamos a proceder a estudiar ahora serían de Suryo, que sería algo así como sorprender al prisionero. Como aquí vemos, con permiso de Shibu Cho Hose-san, tenemos aquí el control por el pecho, ambos hombros, ambos brazos. Lo más correcto es que intentáramos atrapar en este punto los codos, ¿de acuerdo? De forma que esto, aquí tuviéramos un aprisionamiento lo suficientemente fuerte. Vemos que con el mismo nudo que hemos rodeado, que se había rodeado nuestros brazos, aprisionado para traccionar, y ya lo siguiente, pues podíamos, en este caso, utilizar mismo su tatsuki para presionar hacia detrás y poder colgarlo hacia arriba a él, o mismo, como hemos empleado, realizar técnica de shimen. Voy a proceder a soltar Hose-san, en este caso, en mis ojos, y seguimos con la explicación de Hose-san. Procederemos ahora con una segunda secuencia, esta vez en tachi. Vemos los movimientos realizados por Sio Triana, se hacen de forma muy lenta para que puedan observarse los detalles por parte de todos ustedes, ¿no? Vemos como el lazo, el cual estaba presionado, pasa por el interior de la muñeca, y ahora Hose-san va a intentar aquí forcejear, lo que aprovecha Sio Triana para tener aquí en esta zona el control sobre la muñeca. Ahora lo va a pasar hacia detrás, cruzándolo. Vemos que esto lo aprisiona cerca del cuello. Él va a intentar escapar, pero al mismo tiempo, si Dios Juliana, aprisiona su otro brazo, que pasa hacia detrás. Si nos acercamos la cámara un poquito por aquí, atrás, se observa cómo tenemos el brazo aprisionado, la mano, cómo sube, pasa por el interior, y ahora ya tensa, teniendo el control último y final, en el cual podrían realizar su nudo de fin o cualquier otro movimiento para después ser elevado, ser colgado y finalizado. En este caso se está pasando por el cuello para realizar una estrangulación definitiva. ¿De acuerdo? Procederemos ahora
con otra aplicación de este estudio que estamos realizando ante un caso de un Hoyojutsu, más específicamente un Honawa o cuerdas sin nudos. Como antes, vamos a realizar también la explicación y la muestra de la técnica por parte de Sancho Luis Nogueira. En este caso, José San, partimos de esta posición, hago una pequeña explicación. Evidentemente estaría rodeado por oponentes, por eso he ofrecido mi mano para que se dispusiera. Está ya en el momento en el cual prácticamente yo ya tengo una mano restringida, la otra va a pasar. Aprovecho que él viene a coger con la mano, viene a intentar, para coger, ¿de acuerdo?, el otro extremo de la cuerda. Paso a abrirlo, pasando hacia atrás, mi mano pasa y tengo este control, pasando hacia su espalda. Desde aquí completo el giro, mi mano sujeta y cambia. Ahora paso al cuello y tengo este control aquí. Vemos aquí cómo tenemos este control final aquí que está, podemos ver en Jumonji si estiramos, y a la vez tenemos la estrangulación. Podemos llegar al punto, evidentemente, de inconsciencia para que ahora esta es la que pasa por el cuello y esta deshace cruzando. Vamos a ver el caso aquí. ¿Para qué realizamos ese movimiento? Porque puede parecer inútil en situaciones en la cual ya parece que está estrangulado, parece que está controlado. Para ahora abrir el hueco y soltar la cuerda por si necesitaríamos realizar algún nudo. Entonces, ahora aquí vemos que tenemos esta disposición, está aquí apresado, aquí lo tenemos también apresado y tenemos aquí el nudo de cierre, que es el que realizaría la estrangulación. No tiro más con objeto de no dañar a José San. Entonces, desde aquí, partiendo de una situación claramente perjudicial para mí, en la cual yo estoy prácticamente aprisionado, con una cuerda ya entre las manos, no solo he conseguido escapar, sino que he revertido completamente la técnica, que es de lo que se trata Jin Mukakusue. ¿Liberon? Muchas gracias, José San, por la oportunidad de acompañar tu explicación.